enfermo, tiene cuatro enfermeras que lo son. Y ante el ciclón tampoco, nunca hicieron nada por mí. Ahora fue peor. Buscar a todos, pueden cobrarlo. ¿Y de dónde voy a sacar yo dinero? Mira esto. Mira esto, que hay que operarlo de aquí. No tengo dinero ni para viajar a La Habana a operarlo. Miren todo esto, ¿no? Un colchón de la puna, ¿eh? Eso es que no te pasa. Miren donde cocino, venga. Se cae en la cama de cocina. Para que mi hijo no se me muera de hambre. Es que nadie separa a nadie, ni gobierno ni nadie. Y entonces están hablando de que en Haití. Aquí nadie hace nada por nadie. ¿De dónde voy a sacar dinero? Si no puedo ni trabajar por mí. Mi esposo está enfermo, bien enfermo. Y aquí nadie todavía se ha parado de ningún lado a decirme nada. ¿Tú crees que está con un enfermo vivo así? Vino de golpe, del mismo día el ciclón, ¿me? ¿Eh? Igual que yo, ¿me? Tuve su herida, ¿me? Tuve su herida, ¿me? Mira la cabeza de él, ¿me? Bajo una mesa, ¿me? Llevan como 14 días y todavía. Y aquí no se para nadie a ver nada. Y eso que han pasado 14 días después de esta catástrofe. ¿Y qué te opinas de los precios? Carísimo todo, es un abuso todo lo que tienen, todo. Yo no estoy con nada de eso. Todo es mucho. Yo mismo yo no he podido sacar la lata porque no tengo dinero para sacar la lata. Demandando para que no se me moje mi hijo. Aquí nadie se paró ni antes ni después del ciclón a decirme que tenía que evacuarme. Aquí nadie. Si no, yo no me quedo aquí con mi hijo enfermo. Claro. Mi hijo tiene cuatro enfermeras de corazón, cuatro, no es una, son cuatro que él tiene. Cuatro enfermeras de corazón y uno en un pulmón. Más esa hernia grande que hay que operarlo. Más ese dedo que tiene, que hay que operarlo. Aquí nadie se paró, todavía no se paró nadie. ¿Y el nombre? Y Dalvis Díaz Pérez.